dígame, Roldán, ¿cómo estuvo su semana? Bueno, ¿por dónde empiezo, no? El viernes. El viernes de noche llegué a casa cansado de trabajar todo el día. Quería comer y descansar. Y lo único que había en la heladera eran porquerías de esas light para cuidar su delicada figura. Como siempre me tuve que preparar el mate. Esa fue mi cena. ¿Y los demás días? En el único día libre que tengo para recostarme en el sofá con un whisky y escuchar música, disfrutar de los discos de toda la vida, tiene un gran valor afectivo para mí. Bueno, la cosa es que mi mujercita no tuvo mejor idea que poner todas sus pinturas donde yo tenía los discos. Pero... No es solo eso, además de la luz, el agua, el teléfono, el telecable. Mire, la tarjeta excedida en gastos innecesarios. Spa, tratamiento de belleza, joyas, electrodomésticos que no se usan. Estoy harto. No aguanto más. Yo creo que su planteamiento es considerable. No obstante, también me parece que usted debería enfrentar la situación. No seguir acumulando frustraciones. No se olvide que la psiquis humana es muy compleja. Si bien es muy difícil, ¿cómo decirle?, prever las distintas circunstancias que puedan devenir, pero bueno, en lo posible, tratar de no hacer cosas de las que después debamos arrepentirnos. Lo voy a intentar. Sí. Ya verá cómo las cosas se van a solucionar. Estamos en hora. Que tenga un buen fin de semana.
Hola, bombón. Pero ¿y esto de dónde lo sacaste? Ay, bombón, ya sabes cómo soy. Fui a pasear, lo vi en una vidriera, me gustó y lo compré. Recién lo trajeron. ¿Viste qué lindo? ¡Ando! Pero no podemos seguir gastando en cosas innecesarias. ¿Innecesarias? Bueno, innecesarias. Innecesarias no. Digamos, menos necesaria, mi amor. Fernando, vos siempre el mismo amarrete y tacaño. ¿Pero qué tacaño, mi amor? Pero si ya tenemos como 3 televisores, tenemos uno en la cocina, tenemos uno en el cuarto, el último que compraste está en el estudio, arriba. ¿Para qué uno más? Mi amor, como si costaran chirolas. Ay, ya sé, Fechu, no soy boba. Lo que vos no sabés es que le presté por un tiempo el que teníamos en la cocina a mamá. A la pobre de ella se la rompió y ya sabés cómo es la comedia. Qué angustia, pobrecita, cuando se la pierde. Y hoy temprano pasó con mi primo y tal, se la di. Pero mi amor, la tarjeta la tengo que pagar todos los meses. ¿No te acordás que el mes pasado tuve que refinanciar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y vas a tener que hacer una refinanciación, no sé, inventa algo, Fer, esas son cosas tuyas. Pero... Ah, Fer, no seas malo, me vas a hacer sentir mal. Además la tele que le presté a mamá era la más chica. Mira, esta es mucho mejor. ¿Querés que te cuente? ¿Qué? Te cuento, para que sepas qué bueno que está. Es Trinorma, tiene sonido Sunrun, 181 canales, entrada de audio y video. Y además tiene garantía por 2 años. Pero mi amor, ¿no te das cuenta que estoy sobregirado? Si hasta sueño con las cuentas. Ahora no sé qué voy a hacer. Ay, Fernando, qué asqueroso que sos. Siempre pensando en la plata, en la plata. Si hubiera sabido que te ibas a poner así, me iba al shopping con las chicas. No, al shopping no. Espera, que quédate en casa. No sé, lo podemos hablar. Mira, Fernando Roldán, vos decidís las cosas en tu trabajo, pero en mi casa las decisiones las tomo yo. Así que mi casa. Pero ¿qué tengo que hacer con esta mujer? ¿Qué tengo que hacer con esta mujer? Thank you.
caja. Bueno. Sí, era mi perra, era. La aplastó un camión. Bah, pobre bicho. Ya, quedó destrozada, pobre. Maestro, ¿lo despache usted? Oh, gracias, que te. Sí, no. Allá nomás. Vamos. Era para saber que, si había algo para comer. Ay, pero yo qué sé, llamar a la roticería y pedir cualquier cosa. Estuve todo el día de compras, no pretenderás que tenga tiempo para cocinar, además. Y haceme el favor, saca esa caldera del fuego que está haciendo un ruido insoportable. Mejor llama a tu psicoterapeuta, mejor llama.